Gracias. Para lo cual tiene en un primer momento su intervención de hasta por 10 minutos. Adelante. Buenos días, senadoras y senadores de la República. Es para mí un alto honor estar el día de hoy ante ustedes para comparecer. En esta exposición de 10 minutos, voy a presentar a ustedes tres temas, como lo señala el acuerdo que ustedes emitieron. En primer término, voy a exponer las razones por las cuales estimo que mi candidatura al cargo de magistrado electoral de la Sala Superior del Tribunal Electoral resulta pertinente. Claro, aquí, hablar bien de uno mismo no es una posición cómoda, pero pues es inevitable hacerlo cuando uno va a pedir empleo o está de candidato a algo, como es el caso. En segundo lugar, me voy a referir al tema del ensayo que presenté ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y finalmente hablaré del papel que yo pensaría desarrollar en la Sala Superior si fuera el caso de ser designados por esta soberanía. Empiezo por el primer tema. Para justificar la pertinencia de mi candidatura, yo diría lo siguiente. El cargo al cual estoy aspirando es uno de juzgador. Y eso es precisamente lo que yo he sido durante los últimos 20 años. He sido un juzgador. Durante 8 años fui magistrado regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los últimos 12 años he sido magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, en donde he ocupado una sala civil y tengo 10 años ocupando una sala penal y actualmente ocupo la presidencia del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Y el hecho de haber sido magistrado durante 20 años, considero que es importante porque este desempeño me ha permitido adquirir ciertos conocimientos y desarrollar también ciertas competencias que considero que pueden ser pertinentes para el cargo de magistrado electoral de la Sala Superior, como los siguientes. Por una parte, conozco y he vivido la trascendencia de la función jurisdiccional, en el sentido de que los jueces, en primer término, resuelven desde luego el litigio concreto sometido a su conocimiento por las partes, pero también al hacerlo mandan importantes señales a la sociedad en general. De ahí la trascendencia de la función jurisdiccional estriba en esas dos funciones o en esos dos ámbitos, tanto resolver el caso concreto como las señales que se mandan a la sociedad respecto de la prevalencia del derecho o de la existencia de los tribunales como máximo garantía institucional de igualación de todos frente a la ley. Por otra parte, también derivado de mis 20 años de trabajo como magistrado, he aprendido a trabajar institucionalmente en órganos jurisdiccionales colegiados. Durante estos años calculo que he dictado pues más de 5.000 sentencias como sala unitaria, pero sobre todo he dictado, yo creo que, o he participado en el dictado de más de 10.000 sentencias en órganos colegiados, desde la sala regional del Tribunal Electoral, lo mismo en la sala colegiada penal que en el Pleno del Tribunal Superior de Justicia. Y esta experiencia de trabajar colegiadamente me ha permitido, bueno, por una parte, aprender a coincidir con mis compañeros magistrados, pero sobre todo, y tal vez la parte más difícil, aprender a diferir de la opinión de los demás, sin que esto afecte las buenas relaciones que debe haber entre los compañeros juzgadores integrantes de un órgano colegiado. También, por otro lado, derivado de esta experiencia jurisdiccional, podría yo decir que conozco y he aprendido a tolerar las presiones a las que está sometido un juzgador. Presiones procedentes, desde luego, en primer término, de las partes litigantes o de otros actores con presencia política o social o incluso presiones de los medios. Presiones que he aprendido a tolerar para que no afecten ni mi ánimo, pero sobre todo para que no trasciendan al sentido de la decisión que deba yo tomar. Yo con esto, desde luego, no estoy queriendo transmitir a ustedes la idea de que yo considere que la función del juez sea en cierto grado heroica, porque tenga que resistir presiones de todo tipo. No, para nada. Más bien lo que quiero transmitir a ustedes es que como juez he aprendido a tener confianza en las distintas garantías judiciales que establece la Constitución y la ley y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha venido haciendo efectivas durante muchos años para garantizar la independencia e imparcialidad de los jueces. Entre otras, por ejemplo, la garantía judicial de estabilidad en el cargo durante todo el tiempo o durante el periodo para el cual haya sido designado. Así, resistir las presiones a las que está sometido un juez constituye un mérito, pero sobre todo de la armadura institucional y legal que protege la independencia judicial.
y yo como juez soy capaz de resistir cualquier presión porque he aprendido a confiar plenamente en esa armadura institucional. Otras competencias que considero tener y que pueden ser útiles para el desempeño de la función como magistrado electoral derivan de mi trayectoria académica. También, durante más de 20 años, he impartido clases en las principales universidades de Nuevo León, he escrito diversos artículos, libros, incluso, tanto en materia electoral como en materia procesal penal y en materia de derechos humanos. Y a partir de esta experiencia académica, lo que me queda muy claro es que la actividad académica y la actividad jurisdiccional, aunque tienen aspectos en común, pues ambas son actividades de carácter reflexivo, también son muy diferentes. La actividad académica es sobre todo la oportunidad para innovar, para crear nuevo conocimiento jurídico, para plantear provocaciones. En cambio, la actividad jurisdiccional y concretamente la actividad de estar dictando cotidianamente sentencias es una actividad más orientada o que preponderantemente debe estar orientada a lograr predictibilidad en el derecho para en aras a la seguridad jurídica. Entonces, conozco tanto la actividad académica como la actividad jurisdiccional y he aprendido a no confundirlas. Aunque tal vez el aspecto más importante de mi actividad jurisdiccional, o que he aprendido más bien de mi actividad académica, ha sido a que en el mundo académico es frecuente que uno se pone en contacto de forma anticipada con temas que están en la agenda, en el debate. De tal manera que cuando esos temas llegan luego al tribunal, no han sido totalmente desconocidos para mí. Por esa razón he podido dictar en algunos temas novedosos algunas de las que han sido las primeras sentencias o las sentencias precursoras en el respectivo tema y que incluso algunas han sido referencia para otros juzgadores. Por ejemplo, en el caso de la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, me tocó a mí dictar la primera sentencia en el país en donde se ejerció el control difuso de constitucionalidad. Esa sentencia fue muy comentada en distintos foros nacionales e incluso también referida en obras académicas. O también en materia penal, digamos, me tocó a mí dictar varias de las primeras sentencias en las que se declaraba, por ejemplo, ilicitud de prueba por quebranto de la garantía de debido proceso. Y yo creo que todo esto derivado precisamente de mi contacto con la academia, en donde estuve al tanto de las razones detrás de las reformas constitucionales y así tuve la oportunidad de que tan pronto como fueron aprobadas esas nuevas normas constitucionales, yo estaba ya en la disposición o en la de aplicarlas en las sentencias. Y finalmente, por cuanto hace a mi formación en derecho, estimo contar con una instrucción jurídica sólida, obtenida sobre todo de dos instituciones, de dos universidades públicas de mucho prestigio en el país, como son la UNAM, en donde estudié mi licenciatura en Derecho, y la Universidad Autónoma de Nuevo León, en donde obtuve mi grado de doctor en Derecho, habiéndome graduado ahí con la máxima distinción summa cum laude. Además de que también tengo una maestría en estudios internacionales en la Universidad de Leeds, en Inglaterra. En resumen, considero que mi formación profesional y mi experiencia como juez en órganos jurisdiccionales colegiados y como académico hacen mi candidatura pertinente para ocupar el cargo de magistrado electoral de la Sala Superior. Paso ahora a referirme al ensayo que presenté ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese ensayo hablaba yo de el tema que desarrollé fue la configuración legislativa de los sistemas electorales. Básicamente lo que decía yo en ese ensayo es que la configuración de los sistemas electorales en todos los países del mundo obedece básicamente a dos tipos de razones, las razones políticas y las razones jurídico-constitucionales. Por cuanto hace las razones políticas, pues son las que el legislador toma en cuenta considerando estos desarrollos que ha habido en la ciencia política y en la sociología política que establecen esa relación de causalidad, por ejemplo, que esquemas, sistemas, fórmulas de mayoría dan lugar a bipartidismo o representación proporcional favorece pluripartidismos o que si las fórmulas de cociente electoral favorecen a los partidos con más votación o que si las de divisor a los segundos lugares, en fin, todas esas relaciones de causalidad que se han establecido a partir de que
Duverger identificó la famosa ley sociológica tripartita, son las que toman en cuenta los legisladores para elegir del sistema electoral aquellos rasgos que más favorecen o que mejor influyen a un determinado sistema de partidos o un sistema de gobierno, y esas razones políticas están presentes en todos los temas del mundo. Pero también razones jurídico-constitucionales. Y estas se dan porque la Constitución en todo el mundo establece también límites, límites a ese libre desarrollo político de los sistemas electorales. Y en el ensayo se afirma que en México, en efecto, la Constitución establece un marco normativo que delimita la actuación de los legisladores en el diseño de los sistemas electorales. Pero lo que yo procuro en ese ensayo destacar es que ese marco es precisamente un marco que impide que el legislador lo exceda, pero que dentro del cual puede actuar con libre configuración política y legislativa. Y se ponen algunos ejemplos de tesis o de sentencias de la Corte y de la Sala Superior que han ido identificando ese marco normativo y la libertad configurativa del legislador. Y por último, el tema relativo al papel que yo pensaría desarrollar en caso de ser designado magistrado de la Sala Superior. Yo creo que en caso de ser honrado por esa soberanía con ese cargo, lo primero que yo haría sería entablar comunicación con mis compañeros y compañeras magistradas. Considero importante no llegar con una agenda definida o preestablecida de trabajo, sino construir con el resto de los compañeros una agenda institucional conjunta y alinearse a ella. En todo caso, lo que sí haría sería hacer todo lo posible por transmitir a mis compañeras y compañeros la enorme preocupación que tengo sobre el reto que enfrenta el Tribunal Electoral y concretamente la Sala Superior, particularmente en los siguientes 24 meses. Esta integración, a diferencia de integraciones previas, tendrá muy poco tiempo para enfrentarse a grandes retos como, entre otros, la calificación de la elección presidencial, pues apenas se contarán con un año o dos, escasos 12 meses o menos antes de que inicie el proceso electoral federal. Entonces, ese sería el desarrollo de mi ponencia inicial. Muchas gracias. Damos inicio a la ronda de preguntas con la participación de la senadora Marta Tagle. Gracias, presidente. Bienvenido. Quizás a la hora de preguntar sobre casos concretos, más que conocer la posición de los aspirantes sobre esas resoluciones en concreto, de mi parte, por lo menos, lo que estamos buscando es precisamente conocer los criterios que definirían su actuación en el caso de llegar a integrar la Sala Superior. Y en ese sentido me parece importante que, revisando precisamente el ensayo que presentó, habla de que está convencido de la necesidad de garantizar el principio de paridad en materia electoral y que dicha paridad, además de las candidaturas, debe verse reflejada en la conformación de los órganos legislativos, y que no obstante considera que en el caso concreto de la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral es adecuada, pues garantiza la libertad del legislador local en la configuración de un sistema de representación proporcional. Con respecto a estas afirmaciones que usted hace, me gustaría preguntarle entonces, en esta interpretación, ¿de qué forma inciden entonces los tratados internacionales en las reglas de paridad de género para la integración de cuerpos colegiados en materia de elección popular? O sea, al final de cuentas, me parece que sí hay una configuración del sistema electoral relacionada con el legislativo local, pero ¿cómo garantizarle los mismos derechos a todas las ciudadanas en el país y que no se vean minimizados, sobre todo a la luz de tratados internacionales en materia de derechos políticos electorales de las mujeres? Y en ese sentido, también conocer su posición con respecto particularmente a las jurisprudencias del año pasado, donde se estableció la paridad de género a nivel horizontal y vertical, que si bien no se refiere directamente al tema de representación proporcional, sí se define como un principio la paridad que busca generar una igualdad de resultados y no solamente una igualdad de hecho, ¿no? O sea, una igualdad jurídica, como ya había sido reconocida. Eso es por una parte. Y bueno, y además seguramente su experiencia debe ser importante porque en Nuevo León se vivieron 9 impugnaciones en el tema de paridad en esta materia en el proceso electoral del año pasado.
Y otro tema que también sin duda tiene usted mucho conocimiento tiene que ver con el tema del financiamiento de los independientes. El pasado 2 de junio del presente año la Sala del Tribunal Electoral determinó que los candidatos independientes pueden recibir financiamiento privado hasta por 50% del tope de gastos de campaña y ordenó que este criterio debe prevalecer con carácter de jurisprudencia. ¿Considera usted que esta determinación permitirá garantizar a los candidatos independientes obtener un financiamiento privado en similitud de circunstancias económicas con los candidatos postulados por los partidos políticos? Y en ese sentido, si no tenemos un problema en el momento de poder privilegiar más, o sea, algunos tengan mayores posibilidades de acceder al financiamiento privado por otras vías que no estemos garantizando por la vía del financiamiento público. Por mi parte sería todo y agradezco sus respuestas. Gracias, senadora. Adelante. Muchísimas gracias por las preguntas. Bueno, son dos temas muy complicados. Uno, el relativo a la paridad. En efecto, Nuevo León ha tenido varios de los casos emblemáticos en el tema de paridad. Alguno, por ejemplo, ese que estableció que los dos integrantes de una fórmula deben ser del mismo género para evitar los fraudes a la ley que se daban con aquel fenómeno de las denominadas Juanitas. Digo, en el tema de paridad, yo lo que advierto, en efecto, es una evolución muy positiva y afortunadamente rápida. Desde las iniciales cuotas de género 70-30, luego la cuota 60-40 y finalmente la paridad ahora en el año 2014. Entonces, y también advierto de parte de del Tribunal Electoral que ha sido bastante dinámico, bastante proactivo en garantizar de manera efectiva esa paridad de género. Al implementar con sentencias como esa que refería yo, en donde se ha evitado el fraude de la ley, o la reciente sentencia en el caso de Rosa Pérez, en donde incluso se van más al tema del derecho de acceso o el derecho al desempeño del cargo público y que no sean las mujeres forzadas a renunciar a un cargo que obtuvieron legítimamente por cuestión y que no sean forzadas a renunciar por cuestión de violencia de género. En fin, ha habido importantes avances. Advierto también, por otro lado, que hemos llegado a un punto, a una encrucijada, que es la que usted refiere. Esa contradicción, que desde mi punto de vista es sin duda una contradicción entre lo sostenido por la Sala Superior en las jurisprudencias 6 y 7 del 2015 frente a lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 36/2015. La Suprema Corte de Justicia, en resumen, lo que dice es que la Constitución, en el artículo 41, base primera, habla de estas acciones afirmativas que están orientadas desde luego a lograr esa igualdad entre hombres y mujeres, igualdad que tenemos muchos años, digo, siempre ha estado consignada en la ley, digo, en la Constitución, pero que ahora afortunadamente se ve ya no como un punto de partida, sino como un punto de llegada al cual tenemos que llegar eliminando una serie de obstáculos de facto que existen en nuestra realidad social y eso particularmente a través de las acciones afirmativas. Entonces, la Suprema Corte establece que la Constitución señala esa acción afirmativa para que haya paridad de género en la postulación de legisladores federales y locales. Establece también la Suprema Corte que la Constitución no habla de una acción afirmativa para garantizar paridad en el caso de ayuntamientos o otros órganos de electivos de integración colegiada, tampoco en órganos, por ejemplo, unipersonales como podrían ser gobernadores, tampoco se habla de una acción afirmativa, por ejemplo, en designación de funcionarios públicos por nombramiento, como podrían ser los secretarios de Estado, etcétera. La Corte dice de lo que está, lo que se expresa es una acción afirmativa, paridad en postulación de legisladores y legisladoras para federal y local. Y también agrega, y ese silencio, bueno, no lo dice textualmente, pero lo que se deriva de la sentencia de la Suprema Corte es que el silencio esté en la Constitución, en lo que se traduce es precisamente en una libertad configurativa para el legislador local o el legislador federal ordinario, para que ellos, atendiendo a las condiciones o a las valoraciones políticas que definan soberanamente, vayan estableciendo, en fin, las acciones afirmativas que consideren pertinentes. Pero, insisto,
Entonces dice la Corte, el hecho de que un legislador local, como fue el caso de Zacatecas, el legislador de Zacatecas, no establezca expresamente la garantía de paridad horizontal en ayuntamientos, no es inconstitucional y tampoco es inconvencional, porque corresponde al legislador local precisamente esa soberana decisión en ejercicio de su libertad configurativa. En sentido contrario, la Sala Superior establece que, aun cuando no se defina de modo expreso esa paridad horizontal para ayuntamientos, de cualquier modo debe garantizarse, porque en opinión de la Sala Superior, esa obligatoriedad en la postulación paritaria se desprende de tratados internacionales, entre otras y de manera particular en la recomendación número 5 derivada de la CEDAW. Yo en este punto me inclino más por la posición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Advierto que en los tratados internacionales, en efecto, existe la recomendación de que se adopten acciones afirmativas para garantizar el acceso igualitario de hombres y mujeres a cargos públicos, no solo por vía electiva, sino también por vía de nombramiento. También advierto que incluso hay recomendaciones, como esa de la 5 de la CEDAW, pero igualmente advierto que en el ámbito internacional se ha dejado o se ha reconocido a los estados partes de los tratados internacionales esa libertad configurativa para que vayan ellos estableciendo, digamos, sus respectivos órganos políticos en las leyes, vayan estableciendo las acciones afirmativas que consideren convenientes. Y así tenemos países de Latinoamérica o de América, en donde establecen la paridad, por ejemplo, para la Cámara Baja, pero no para la Cámara Alta, o otros donde establecen para ambas cámaras, otros, en fin, hay una diversidad. Yo creo en ese punto que, en efecto, aun cuando los tratados internacionales hacen la recomendación de que se adopten acciones afirmativas para garantizar la paridad, no están diciendo o no se desprende de los tratados internacionales la obligatoriedad de que esa paridad deba observarse en todos los nombramientos. Si fuera así, también, por ejemplo, los nombramientos de secretarios de Estado tendrían que ser con paridad de género, también, desde luego, también los ayuntamientos, incluso en la postulación de gobernadores, por ejemplo, en el 2018, que habrá varios, pues tendrían los partidos que postular paritariamente hombres y mujeres, lo cual estimo, en lo personal, como algo deseable. O sea, yo en lo personal, lo que quiero decir es que es algo bueno, yo lo comparto. Sin embargo, también creo que las sentencias no son la oportunidad para que ponga uno ahí su criterio personal o que la opinión personal la vuelva obligatoria. Yo creo que en ese sentido soy partidario de que esas importantísimas decisiones sean tomadas por las asambleas legislativas. Yo considero que en lo personal, me gustaría paridad no solamente en todos los cargos electivos, sino incluso en designaciones por nombramiento, pero también considero que eso lo tendría que establecer el legislador en la respectiva ley o en la Constitución. Y en ese sentido advierto, por ejemplo, una iniciativa de la senadora Angélica de la Peña, que justamente lo que está proponiendo, junto con otras fracciones parlamentarias o senadoras de otras fracciones parlamentarias, es que se regule la paridad en los dos ámbitos, tanto horizontal como vertical, para ayuntamientos. Entonces, eso sería por cuanto hace al tema de paridad. Creo que la opinión, creo que el razonamiento de la Suprema Corte lo veo en este específico tema más sólido que el de la Sala Superior. Por cuanto hace al financiamiento de los candidatos independientes, pues sí, me parece adecuado que estos puedan recibir o recaudar financiamiento privado hasta por 50%. Advierto también que eso desde luego se va a traducir en desigualdades, porque habrá candidatos con más facilidad o mejores contactos para recaudar mayor cantidad de financiamiento privado. Yo creo que, de hecho, así pasa, esa desigualdad ocurre, digamos, la equidad está garantizada para la distribución del financiamiento público en esa proporción 70-30, y por cuanto hace al financiamiento privado, pues sí, lo que vemos es que algunos partidos tienen, o algunos candidatos, incluso más oportunidades de recaudar financiamiento privado, y eso es lo que veo en candidaturas independientes. No es lo deseable, desde luego, pero tampoco veo alguna manera de corregir esta realidad. Muchas gracias. Senadora Angélica de la Peña. Muchas gracias, presidente.
Doctor Arenas Batis, precisamente en el ensayo suyo, la configuración legislativa de los sistemas electorales locales, normas constitucionales que la delimitan, hay una parte que quiero recordar. Usted dice prácticamente textual: las entidades federativas han sido reducidas considerablemente, las entidades federativas han visto reducida considerablemente la capacidad de establecer sus propias reglas del juego electoral. Continúa usted diciendo: hoy en día, en buena medida, el aparato electoral, tanto federal como local, se encuentra prediseñado en la Constitución y en las leyes generales en materia electoral, y en las entidades federativas cuentan con poco margen para el diseño de la normatividad electoral. Me viene la referencia que usted hace en su ensayo respecto a lo que usted está pensando, que un poco lo tocaba ahorita en su primera intervención, de quizás usted está planteando una nueva reingeniería electoral, quizás para hacer de la materia una materia general, o que quisiera escuchar su opinión, incluyendo su opinión respecto a los delitos electorales que cobran una gran relevancia a partir de la nueva ley en la última etapa de reforma en materia electoral. Entonces, obviamente la pregunta lo hago desde el punto de vista de usted, que siendo, como usted mismo se identifica, y en sus textos también, que ha escrito, se identifica como un estudioso constitucionalista, es importante, desde mi punto de vista, yo tengo que decir, no tengo prejuicio, que en la sala superior, que está, debería estar, muchos piensan, eminentemente constituida por expertos en materia electoral, yo veo como una experiencia importante que, teniendo una experiencia no propiamente o eminentemente electoral, puedan formar parte de la sala superior, sobre todo frente a los nuevos retos que tenemos en el país, de tener un enfoque más integral de lo que es la jurisprudencia y lo que es la materia que tiene que ver con las decisiones que tienen que poder ponderar, en este caso en la sala superior, que cada vez cobran mayor relevancia. En ese sentido iría mi pregunta: ¿qué es lo que piensa usted respecto a esa reingeniería electoral que queda todavía pendiente para buscar que nuestro sistema electoral pueda ser mucho más eficiente y con resoluciones más profundas que ya impidan que cada, casi después de una elección, vuelva otra vez el tema en el Congreso respecto a estar revisando nuevamente el marco jurídico electoral para buscar su perfeccionamiento? Eso, y no quiero también dejar pasar que nos platique qué fue lo que llevó a ese asunto del algo que sabemos está circulando, que fue cuestionado usted respecto a aquel joven que determinó que saliera, y me parece que sería interesante que nos contara el relato de cómo fue que enfrentó el asunto de tipo judicial y que después llevó a que este joven se hubiera involucrado en otro hecho delictuoso grave. Por favor, si está la mano. Sí, cómo no. Gracias, Ana. Sí, gracias. Bueno, yo también tengo experiencia jurisdiccional electoral, porque fui 8 años magistrado regional de la sala superior, del Tribunal Electoral. En la primera integración, en el año 96, yo fui de esa integración, magistrado electoral regional, en la sala correspondiente a la segunda circunscripción, con base allá en Monterrey. Y antes de eso también había sido yo secretario académico del anterior Tribunal Electoral Federal. Entonces, digo, sí le dediqué 10 años a la materia electoral, y ahora tengo también 10 años en materia penal. Por cuanto a la primera parte de su pregunta, senadora, en el ensayo lo que yo quería, elegí ese tema porque me parece que el derecho electoral, bueno, tiene ya muchos años expandiéndose.
creciendo. Inicialmente hablábamos, al hablar de derechos de materia electoral, prácticamente solamente de la organización de las elecciones. Después esto se expande a sistemas electorales, luego a derechos político-electorales, luego a financiamiento, luego al modelo de comunicación. En fin, ha sido una fuerza expansiva el derecho electoral y no solo el derecho electoral, la jurisdicción electoral sobre todo. La jurisdicción electoral también podemos advertir cómo ha ganado competencias. Yo hasta en algunos puntos he mencionado que la jurisdicción electoral se ha vuelto una especie de fuero real, no un fuero personal, que desde luego está prohibido por la Constitución, sino una especie de fuero real por materia atrayente. En la época de la colonia tuvimos en nuestro país el Tribunal de Minería, que era un fuero real. Todos aquellos aspectos relacionados con la minería, directa o indirectamente, se veían en el Tribunal de Minería. Ya fuera propiedad de las minas, o temas laborales, o todo tipo de asuntos, porque la minería era un aspecto prioritario en la época de la colonia. Yo creo que ahora algo ha pasado con la jurisdicción electoral que ha sido también atrayente de muchos temas. Por decir algo, impugnaciones sobre la designación de magistrados los ve la Sala Superior, digo, los ve en la Suprema Corte, o el Poder Judicial de la Federación a través de colegiados o la Corte, pero si son magistrados electorales locales, entonces lo ve el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿verdad? O sea, como que es una atracción no por materia, sino por, no por asignatura, sino por, en general, que esté relacionado directa o indirectamente con el tema electoral. Entonces, ha venido expandiéndose los alcances de la jurisdicción electoral y, sin embargo, veo también con buenos ojos el que ha empezado a crecer también una tendencia de sentido contrario. Esto es, que los tribunales, el Tribunal Electoral y la Suprema Corte han empezado a reconocer espacios o decisiones políticas que no son justiciables. Y es ahí donde entra particularmente el tema de la libre configuración de los legisladores. Este tema de reconocer que hay temas políticos no justiciables, en otros países ya tiene un desarrollo importante. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un amplio desarrollo jurisprudencial de las denominadas political questions. Entonces, a mí me parece que ese sería un desarrollo jurisprudencial importante, el que el Tribunal Electoral, la jurisdicción electoral, no necesariamente tenga que resolver todos los conflictos políticos. Yo creo que sería conveniente practicar más la autocontención, como lo hacen muchos tribunales en el mundo, y ciertos conflictos en donde los políticos no logran ponerse de acuerdo, que no entren los jueces a sustituir a los políticos, sino que pues se quede así, sin la definición, hasta que los políticos se pongan de acuerdo. Entonces, por eso me resultó atractivo el tema de la libertad configurativa de los congresos locales en el diseño de sus sistemas electorales, porque ahí hay un margen precisamente de discrecionalidad política que me parece muy bien que la Suprema Corte y la Sala Superior han venido reconociendo cada vez más. Entonces, ahora, por otro lado, esta tendencia a nacionalizar el sistema electoral o el derecho electoral, que es una tendencia no solamente en materia electoral, también lo tenemos en materia de combate a la corrupción, o en materia de fiscalización, o en materia penal, ahora con las leyes nacionales o leyes generales. Yo creo que en ciertos temas es una tendencia positiva. Yo creo que en materia electoral, por ejemplo, habría temas que tal vez sería conveniente que tuvieran una regulación de carácter nacional, como es el caso del sistema de nulidades de elecciones, porque yo creo que ese tema a lo mejor no conviene que los legisladores locales lo definan ahí con una gran variedad por entidad federativa, de tal modo que el tema de anular una elección, que es un tema muy grave, se vuelve casuístico por entidad federativa. Por ejemplo, así advierto que hay temas que conviene nacionalizar. Sin embargo, también advierto que es conveniente seguir reservando ciertos temas para que sea la soberanía local la que los defina. La Constitución habla de que los estados son libres y soberanos en todo lo correspondiente a su régimen interior. Yo considero como régimen interior todo aquello que no está determinado o condicionado por normas constitucionales. Entonces, por ejemplo, si la Constitución no determina cuál debe ser el porcentaje de votación para participar en un reparto de diputados por representación proporcional, pues ese es un tema que soberanamente decide el Congreso local en ejercicio de su soberanía por ser tema de régimen interior. Entonces, yo no quiero de ninguna manera recomendar que se nacionalicen todos los temas electorales. Tampoco quiero recomendar que
que todos los temas sean de régimen interior y los decidan soberanamente los estados, sino que me gustaría recomendar un equilibrio entre esas dos tensiones. Esto es particularmente reconocer ese margen de libertad configurativa o discrecionalidad política de las asambleas legislativas locales. Porque todos los estados son diferentes en el país, pero también deberán ser iguales en ciertos temas, como por ejemplo este que menciono a modo de ejemplo de la nulidad de elecciones. El tema de delitos electorales, bueno, el tema de delitos electorales yo diría que es un tema que sugeriría yo una revisión importante, porque en la medida en que se ha tratado o que se han definido los tipos penales en razón del sujeto activo que los comete, se ha generado una enorme casuística que más que permitir sancionar de manera efectiva a quienes incurren en actividades ilícitas en materia electoral, lo que ha provocado es que el derecho penal en materia electoral tenga muchas rendijas por las cuales se pueden colar los que cometen este tipo de delitos. Yo creo que son muy pocos los casos de sentencias condenatorias. Creo que la mayoría de ellas tienen que ver con alteración del padrón electoral, porque ciudadanos que, en lo que se denomina esa la práctica indebida de turismo electoral, que van y se dan de alta en otro estado, en otro municipio de poca población, para después votar ahí y tener influir de manera determinante en el resultado, creo que son los casos que concentran la mayoría de las sentencias condenatorias de la Fiscalía Especial para Delitos Electorales. Creo que en delitos electorales sí podría hacerse una revisión. Y finalmente, por el caso este que me menciona, en efecto, que es un caso que estuvo particularmente en un periódico de allá de Nuevo León, que decía que había yo soltado a un joven que después cometió homicidio. Ahí, déjeme decirle que, en efecto, bueno, hubo, no solamente en Nuevo León, sino en todo el país, ha habido la crítica hacia los jueces penales por la aplicación de las nuevas reglas en materia de derechos humanos, sobre todo, que nos obligan a excluir del proceso y declarar como ilícitas las pruebas que se obtienen con quebranto del debido proceso, como por ejemplo las confesiones que se obtienen después de detención prolongada o de confesión coaccionada, o los reconocimientos que se hacen sin presencia del abogado defensor, en fin, todas esas pruebas que han sido también declaradas por la jurisprudencia de la Corte como ilícitas y que los jueces locales hemos estado sacando, y que ha habido una reacción social de inconformidad. Entonces, yo creo que ese caso yo lo atribuiría más un carácter de tipo mediático. En esas fechas estaba próxima mi ratificación como magistrado del Tribunal Superior de Justicia, y por lo tanto, en el ánimo de, yo creo, de generar ahí algún debate, se hablaba de esa sentencia. Es una sentencia, por cierto, que es de sala colegiada penal, en donde yo no fui el ponente, ¿verdad? Digo, obviamente sí tengo responsabilidad y la asumo, y creo que fue una sentencia correcta, y salió libre esa persona que en efecto después cometió un homicidio. Pero también no podemos estar como en la película esa de Tom Cruise, en donde tenemos que dejar a las gentes en la cárcel por los delitos que van a cometer en el futuro. Eso no es posible. Entonces, era lo que se criticaba, que la sala colegiada, pero no hablaban de la sala colegiada, hablaban de mí, había liberado a un joven por ilicitud de pruebas y que ese joven al salir había cometido homicidios, lo cual me convertía en un magistrado polémico. Ese era el sentido de la nota. Muchas gracias. Gracias. Senador Raúl, gracias. Bueno, bienvenido, magistrado. Primero, pues felicitarlo por sus exposiciones, felicitarlo porque en Nuevo León usted fue fundamental para romper la hegemonía que tenía el Poder Ejecutivo anterior en el Poder Judicial, en la designación del presidente, en ese caso presidenta, que fue quien rompió, pero su participación fue fundamental, entonces por eso lo quiero felicitar. Tomando un poco lo que señalaba la senadora Tagle, respecto a que usted tomó en su ensayo un asunto pues, que viene de Nuevo León y que inclusive la parte actora fue el Partido Acción Nacional e inclusive pues, el de La Voz tuvo que ver con esa demanda y que creo que no aplica en ese caso la configuración deliberativa de los estados. Y si por el contrario, si tenemos este criterio, y por lo que le respondió la
senadora Tagle, usted comparte en cierto sentido el criterio de sala superior, estaríamos garantizando un fraude a la ley, e inclusive es un punto que yo había tocado en las comparecencias de sala regional, y voy a explicar por qué, para ver si puedo convencerlo de que cambie su criterio. Nuevo León tiene un sistema de asignación de representación proporcional del denominado lista abierta. Es decir, no se hace una lista de partido político previamente establecida para asignar la representación proporcional, sino que los candidatos que compiten y que no obtienen una curul por la vía de la mayoría, en base a su porcentaje de votación en ese distrito, se ordenan por partido. Es una legislación que viene previa a que se conformara la legislación, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y en consecuencia estableciera pues la regla de alternancia en las listas de RP, así como la regla de paridad. Y el decir que el legislador de Nuevo León, por hacerlo en lista abierta, no aplican estas reglas, es tanto como decir, y así lo han mencionado algunos, que estaríamos violentando el voto directo de los ciudadanos. Esto es una aseveración falaz, en función de que el voto de los ciudadanos se respeta y se aplica en su voto de mayoría. Es decir, cada elector en cada distrito local tiene derecho a conformar una mayoría y llevar a quien considere el mejor candidato o candidata al Congreso del Estado. El señalar que con su voto por una opción perdedora garantiza la RPDS es algo que es totalmente imaginario y equívoco. ¿Por qué? Porque tendría que saber a priori el elector que el candidato por el que votó de ese partido va a obtener primero el porcentaje mínimo. Segundo, que la suma de votación que hacen en ese distrito, que va a perder además, que la votación que suma ese distrito con un resultado perdedor, cuantifica para ser de las primeras opciones de ese partido político. Y en tercero, no, ese es el planteamiento, y en tercer punto, no se obstaculiza a que sean estos principios de paridad y alternancia. Lo que planteábamos en esa demanda era muy claro y muy contundente. Efectivamente, en base a la votación que hubiesen obtenido los candidatos perdedores, hacer una lista que respetara estos principios de paridad y alternancia. Y en consecuencia, el género más desprotegido en mayorías, que en este caso fue el femenino, obtuviera los lugares nones, que son el 1, el 3, el 5, el 7, y los varones obtengan el 2, el 4 y el 6. Entonces hacen dos listas, una de mejores perdedoras mujeres de cada partido político, una de mejores perdedores hombres de cada partido político, y se les asigna a las mujeres en los nones y a los hombres en los pares. Desafortunadamente, la sala superior, contradiciendo su criterio en el asunto de Coahuila, donde ha dicho que la paridad no era exclusivamente para, claro, y lo puse en mi demanda. Y aún así, el ponente era el mismo, para acabarla de molar. No voy a mencionar nombres, pero él sabe quién es. Sí, me fue la idea. ¿En qué iba? Ah, bueno, a lo que voy es... ¿Cómo? En Consejo de establecen dos listas y se garantizaba la integración paritaria del Congreso local. Entonces, quisiera saber, ya que tomó este asunto, lo cual me honra mucho, porque es mío, que me dé una posición clara y contundente respecto a este asunto, que creo que es de interés de todos los senadores y principalmente de las senadoras. Adelante. Bueno, de haber sabido que era suyo, no lo tomaba. déjenme ser muy sincero, el tema de la paridad, pues me preocupa a mí en lo personal decir cosas que sean políticamente incorrectas, pero por otro lado me preocupa más decir cosas que sean jurídicamente incorrectas. Entonces, yo lo que veo en ese sistema de Nuevo León, yo no sé si sea en efecto uno de lista abierta. Yo el de lista abierta lo identifico como este otro del Panachar, que en donde el elector puede elegir a candidatos propuestos por diversos partidos y él así configura su propia lista en una lista abierta.
Yo creo que el de Nuevo León puede ser más bien una lista cerrada, pero desbloqueada. A diferencia de las listas cerradas y bloqueadas, que son las que proponen, se proponen en el ámbito federal, que ya viene el orden, etc., esta es una desbloqueada porque es el elector con su voto el que define el orden en el que van a ingresar, en el orden en el que se les va a asignar, se va a hacer la asignación de representación proporcional. Ahora, estos modelos de lista de representación proporcional con lista abierta o lista cerrada desbloqueada existen en países de Europa y existen y funcionan perfectamente. Es el caso de Holanda, por ejemplo, la lista abierta, en fin. Y no he visto que los mismos sean impugnados por ser contrarios a tratados internacionales, etc. O sea, aquí en México, entonces, yo diría, existe una base convencional para declarar los inconvencionales, esos modelos de lista abierta o cerrada, de lista abierta o cerrada pero desbloqueada. No veo la base convencional. ¿Existe en la Constitución alguna norma expresa? Bueno, la norma que veo es desde luego el 41, en su fracción primera, que la Suprema Corte ya lo interpretó en la acción de inconstitucionalidad 36 para señalar que esa acción afirmativa se refiere a postulación por parte de partidos de candidatos y candidatas a legislador federal y local, y precisamente su alcance es de postulación, es en la postulación, no en la integración del órgano. Extender la acción afirmativa de paridad no solo a la postulación, sino a la integración, podría resultar excesivo para el tribunal, no excesivo para la soberanía que puede ser el Congreso, porque digo, yo no lo vería nada mal ni nada excesivo, a lo mejor es conveniente, pero insisto, es una decisión política de enorme trascendencia, de enorme calado, que no pueden tomar los tribunales, sino solo las asambleas legislativas. ¿Y por qué? Los tribunales, yo en este sentido, por ejemplo, coincido con Nino, es un autor que combate la arrogancia epistemológica de los tribunales, que los tribunales se consideren superiores porque pueden llegar por la vía de la razón a conclusiones moralmente correctas a las que no puede llegar las asambleas legislativas porque está limitada al debate y a la conciliación y a la agregación de intereses entre grupos. Yo me uno a la crítica de Nino y dice, no, es que hay temas en donde es precisamente justa la negociación en las asambleas políticas, la negociación es la que debe, la única que puede respaldar legítimamente acciones de gran trascendencia, como creo que el de avanzar la paridad para que ya no sea solamente en la postulación, sino que sea en la asignación. Entonces, en el caso concreto de Nuevo León, yo lo que veo es que para garantizar la paridad en la postulación, el momento procesal oportuno para impugnar es el registro de candidatos, el registro de las listas, porque precisamente la Constitución lo que garantiza es paridad en la postulación, y es ahí cuando se hace la postulación y se hace el correspondiente registro por parte de la autoridad administrativa. No puede impugnarse la postulación en el momento de calificación de la elección. En el momento de calificación de la elección, lo que se impugna es la asignación o la integración del órgano electivo. Entonces, para empezar, yo ahí ya vería una dificultad de carácter procesal de que en ese caso de Nuevo León, meternos al tema de... porque ya nos estaríamos metiendo, insisto, en dándole un alcance excesivo a la acción afirmativa de paridad, porque ya la estaríamos ubicando como una de asignación o de integración del órgano. Y creo que, digamos, la postulación se hace conforme a las reglas, con paridad de hombres y mujeres, y es el elector con su voto el que define el orden. Yo coincido con el señor senador Gracia en el sentido de que es falaz el argumento de que no puede hacerse porque vulneraría el voto. Porque actualmente en Nuevo León hay diputados de representación proporcional de cierto partido que entraron con menor votación que otros de otros partidos que quedaron fuera. Entonces, ese no es el argumento determinante para mí. Para mí el argumento determinante es que en ese caso estamos frente a un tema de paridad en la asignación o integración del órgano y no tanto en un tema de paridad en la postulación. Por eso, aunque por diversas razones, habría yo coincidido con la sentencia de la Sala Superior.
Le agradezco mucho la respuesta, únicamente para complementar. Sí. Ok, la define como una lista cerrada con un desbloqueo. Y el momento del desbloqueo no es el momento del registro. Es el momento de la asignación, porque es un hecho futuro de rescisión cierta. Es decir, está sujeta a esta condicional. Entonces, en consecuencia, un partido no puede impugnar una lista que no existe, ni puede definirla. Entonces, yo creo que en ese sentido no estamos en un momento procesal inoportuno. Y usted habla de que no hay una violación a un tratado internacional. Le doy el punto. Menciona también que no hay una violación expresa a una disposición constitucional. Efectivamente, la Constitución habla en términos genéricos, no establece esta limitante. Pero sí existe una Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y ahí sí se estableció esta limitante. Y como usted bien sabe, la Ley General pues tiene una naturaleza diferente a las leyes ordinarias, porque es la excepción a la distribución competencial que establece la Constitución para las entidades federativas. Es decir, es casi una ley constitucional, sin querer llamarla de esa manera, pero establece una distribución competencial por materias. Y es ahí donde nosotros como legisladores federales establecimos de forma expresa, categórica y contundente, sin distinguir entre listas abiertas, cerradas absolutas o cerradas con desbloqueo, que la integración de la lista de representación proporcional necesariamente deben de contener el requisito de alternancia y de paridad. De caso contrario, y considerar legítima la definición que se dio en el caso de Nuevo León, tendríamos que las 32 entidades federativas podrían reformar su ordenamiento normativo con su liberalidad configurativa y de facto establecer que ningún congreso local tenga listas de representación proporcional que garanticen alternancia, lo cual sería un contrasentido con la limitante de distribución competencial constitucional que establecimos tanto el Senado como la Cámara de Diputados en la anterior legislatura para el caso de la integración de las listas de RP. Y bueno, es interesante en qué momento se configura la lista, si al momento del registro o al momento de la asignación. Pues yo insistiría en que la lista, al menos en el modelo actual, pues está configurada desde el momento del registro y se configura o se registran o se postulan y se registran los candidatos y candidatas de manera paritaria, claro, contendiendo para cargos de diputado por mayoría relativa, y los mejores segundos, los mejores perdedores son los que integran luego, no es que integren una lista, sino es el orden en el que serán asignados o ingresarán a la lista. Entonces yo creo que ahí estamos ya en el tema de la integración o de la asignación, pero bueno, me quedo desde luego con la mosquita en la oreja porque me parece muy interesante este razonamiento que usted plantea, señor senador. Yo recuerdo alguna vez me tocó platicar varias horas con Dieter Nolen, aquel famoso alemán experto en sistemas electorales, y a él le causaba extrañeza cómo en México el tema era justiciable, el tema de los sistemas electorales, porque decía él, particularmente las fórmulas electorales no benefician de suyo a nadie. Un partido político puede diseñar o establecer una fórmula electoral pensando que le va a favorecer en los próximos comicios porque ha calculado que su resultado electoral va a ser tal y resulta que a la hora de la hora no obtiene esa votación de los electores y se vuelve contraproducente. Por eso Sartori dice, uno nunca debe diseñar sistemas electorales tratando de perjudicar al otro porque te puede perjudicar a ti. Entonces, decía Dieter Nolen, me extraña que aquí en México muchos, o sea, plantean como inconstitucionales de la fórmula o de los sistemas electorales aspectos que tienen que ver con el comportamiento del elector. O sea, la fórmula no es de suyo inconstitucional, sino que le dan el carácter de inconstitucional al resultado que produce después de aplicarle el comportamiento electoral, o sea, la voluntad soberana del pueblo. Entonces, yo aquí, esa es la parte que me resulta complicada, cómo una postulación que fue perfectamente paritaria entre hombres y mujeres, cómo después se vuelve inconstitucional en razón del comportamiento de los electores. O sea, no era de suyo inconstitucional, lo que lo volvió inconstitucional fue el comportamiento de los electores en las urnas, y yo esa parte no la puedo comprar,
porque me parece que el soberano no puede ser fuente de inconstitucionalidades. Gracias. Senador Ramón. Muchas gracias, señor presidente. Señor magistrado Arenas, retomando los comentarios suyos en su presentación, menciona y así se da constancia de tener 20 años como juzgador y particularmente refería usted sus 12 años de ejercicio como magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de Nuevo León. Y refería usted algo que me llamó mucho la atención, de haber tenido usted que actuar como juzgador en materia de derechos humanos, particularmente refería usted pues la reforma de junio del 2011, en donde evidentemente pues se establece e implica una intervención en los impartidores de justicia para llevar a cabo controles no solamente de constitucionalidad, es decir, la motivación, la fundamentación para establecer la legalidad, la confianza y la certidumbre de una sentencia, de una resolución, sino también los temas en materia de control de convencionalidad. Sería muy interesante, usted refirió de manera muy general haber tenido a su alcance que aplicar ya estos controles, particularmente hablamos de los de convencionalidad. Sería muy interesante conocer, muy breve desde luego, algún caso que usted estime relevante que haya usted intervenido para conocer cuáles fueron los elementos que se establecieron y cuál fue su criterio, cuál fue su decisión, su intervención y su determinación, sobre todo en base justamente a estos principios. Ver y saber en qué asunto donde usted haya maximizado, potencializado esos derechos o esas circunstancias a favor de algún ciudadano y de alguna persona. Y conocer desde luego cómo asumiría usted en materia electoral también su actuación como juez, como juzgador, ante una posibilidad o ante una presunción o ante una evidencia justamente donde se acreditara o se sustentara una violación, alguna garantía ciudadana. Y por el otro lado también le escuché cómo mencionaba usted el aspecto de las pruebas y creo que el tema probatorio es un elemento sustancial, central, estructural para poder tomar una determinación no solamente que sea legal sino también justa. Yo le preguntaría a su juicio qué características, qué elementos, qué contenidos deben de tener, deben de establecerse en las pruebas que las partes presentan, porque las partes pues presentan un sinnúmero evidentemente de pruebas, pero no todas esas o esa diversidad de pruebas son procedentes, son válidas, son pertinentes. Entonces, en términos también generales, obviamente, por respeto al tiempo, ¿qué considera usted como elemento sustancial o elementos de naturaleza básica y fundamental en los aspectos probatorios? Por sus respuestas anticipadamente, señor magistrado, muchas gracias. Gracias, senador. Adelante. Contrario, muchas gracias a usted, señor senador. Bueno, sí, en primer término, por cuanto hace al tema del control difuso de constitucionalidad, en efecto me tocó dictar la primera sentencia, la reforma fue de junio de 2011 y yo esa sentencia la dicté en los primeros días de agosto de 2011. Y además, por otro lado, ahí se desaplicó un tipo penal, debo decir que por otro lado que no he vuelto a desaplicar ningún tipo penal. Había temor de que esto se va a volver, en fin, va a empoderar demasiado a los jueces, van a estar desaplicando las leyes. Me tocó en suerte que en esa ocasión me consignaron un tipo penal que yo ya había identificado en las clases que se trataba de un tipo penal inconstitucional porque establecía que cometía delito aquel que desobedeciera las órdenes de un superior jerárquico.
Entonces, desde mi punto de vista, ese era un tipo penal abierto, de estos que la doctrina conoce como cheque en blanco, en donde había de parte del legislador una delegación a una autoridad administrativa o policíaca para que ésta definiera qué conductas constituían delito, porque podía el jefe policíaco decirle a su subordinado, pues mañana llegas a las 7 y si el otro no llegaba, eso podía constituir delito, por poner un ejemplo extremo. Entonces, me tocó ese asunto, yo hice aplicando el recién aprobado control difuso de constitucionalidad, hice la desaplicación del tipo y no revoqué sentencia condenatoria para dictar la absolutoria, sino que se confirmó una absolutoria que ya venía. Ese asunto se volvió muy visible también en los medios y en la academia, hubo muchos debates, incluso con ese motivo me invitaron a varios estados de la República a dar pláticas, y yo en esos, por ejemplo, en esos eventos hablaba yo de que el control de convencionalidad desde mi punto de vista no existía en el país, que lo que teníamos era un control difuso de constitucionalidad y que en todo caso el control de convencionalidad se ejercía subsumido en el de constitucionalidad. También mencionaba yo que realmente no veía en el artículo primero limitaciones al poder de los jueces locales para garantizar vigencia de derechos humanos, pero en cambio sí lo veía en el 133, que acotaba que los jueces locales solamente pueden hacer desaplicación en el caso concreto y que no pueden exceder de esas atribuciones. Entonces también en su momento eran opiniones, vamos a decir, políticamente incorrectas, porque estaba la ola ahí de derechos humanos y de convencionalidad, entonces que yo dijera eso no era correcto, pero ahora me siento muy contento de que la Corte ha venido también sosteniendo lo mismo. Entonces, aparte de ese asunto, me ha tocado desde luego otros, ahí sí varios, en donde lo que hemos hecho ha sido control de constitucionalidad, pero en el grado de interpretación conforme. O sea, darle a las normas jurídicas una interpretación, la que resulte favorable con la norma constitucional, no desaplicarla, sino decir cuál debe ser su alcance o su interpretación para hacerla conforme con la Constitución. Por ejemplo, hay artículos en Nuevo León que establecían que la sentencia condenatoria solo podía ser apelada por la víctima u ofendido en lo relativo al capítulo de reparación de daño. Entonces, cuando había, por ejemplo, auto de libertad o ahora auto de no vinculación, la víctima u ofendido estaba impedida para apelar esas determinaciones, entonces se hizo interpretación conforme en el sentido de que también esos autos de libertad se traducían en imposibilidad de acceder a reparación de daño y por lo tanto actualizaban el supuesto de la norma. Debía interpretarse de esa manera conforme. Entonces sí me ha tocado varias en el sentido de interpretación conforme, solo me ha tocado una en el sentido de desaplicación, que lo considero ya una sanción muy grave porque implica descalificar, al menos en ese punto, la labor del legislador. En materia electoral, yo diría que las atribuciones constitucionales de la Sala Superior y de las regionales son muy parecidas a las que ejercemos los jueces locales y que, a las que ejercemos ahora todos los jueces del país que tenemos, que somos también garantes de constitucionalidad. Porque la Sala Superior no tiene, por ejemplo, pienso yo, el mismo carácter de tribunal constitucional que la Suprema Corte, porque la Suprema Corte, a través de las secciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, o a través del amparo, inclusive puede dictar la inconstitucionalidad, la expulsión con efectos generales de una norma inconstitucional, o puede que una norma inconstitucional ordenar que no se aplique con efectos relativos al quejoso en ese y en todos los casos. Mientras que los demás tribunales del país, incluido el Tribunal Electoral, solamente podemos desaplicar en el grado de interpretación conforme, o hacer interpretación conforme, perdón. Y creo que tanto las salas regionales como la Sala Superior lo ha venido haciendo de manera ordinaria y creo que lo han venido haciendo bien, asumiendo su papel justamente de garantes constitucionales. Por cuanto hace a la prueba, yo diría que la prueba en materia electoral es un tema complejo, porque en materia electoral yo advierto que no es un solo bloque de normas, sino que es un conjunto de bloques de normas de distinta asignatura o naturaleza. Así tenemos, por ejemplo, el bloque de normas del derecho penal electoral,
con los delitos electorales. Tenemos el bloque de normas que se refiere a sistemas electorales, el bloque de normas que se refiere, que es más de derecho administrativo y que regula los procedimientos administrativos a cargo del INE, el bloque de normas de judicial orgánico que se refiere a la integración de tribunales, en fin, cada bloque de normas que corresponde o que pertenece de administrativo, de constitucional, de derechos humanos, de penal, de administrativo sancionatorio. Y en cada uno de esos bloques, la prueba tiene una distinta regulación y una distinta connotación y alcance. Por ejemplo, en materia penal o delitos electorales, la prueba tiene que ser de tal alcance probatorio que debe permitirle al juez de distrito o al juez penal local el tener por acreditado con certeza, más allá de toda duda razonable, la conducta que se atribuye al imputado. En cambio, la prueba, por ejemplo, en materia de nulidades de elección, las nulidades de elección se determinan o se establecen. Hay que acreditar, desde luego, la irregularidad, pero luego lo que es la valoración de la determinancia es una valoración contextual, es una valoración subjetiva, en donde no se tiene que llegar a el grado de certeza, más allá de toda duda razonable, de que la conducta irregular influyó en el resultado. No se tiene una, no hay que, vamos, la prueba no tiene esa finalidad, sino nada más acreditar que fue probable el impacto, de tal modo que si la irregularidad no se hubiera producido, el resultado pudiera haber sido otro. O sea, ahí ya incluso hay un grado de probabilidad. Y lo mismo en temas de fiscalización también. Entonces, por eso yo diría que la prueba en materia electoral, pues tendríamos, para dar una respuesta más puntual, tendría yo que referirme a la prueba en materia de delitos electorales, o la prueba en materia de nulidades electorales, o la prueba en materia de fiscalización, y advierto esa complejidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasaríamos a ronda de preguntas de la sociedad civil. Es del Observatorio Electoral y Estrategia Electoral. ¿Cuál es el papel que debe tener la Sala Superior del Tribunal Electoral y Poder Judicial de la Federación frente a, y quiero apuntar, A, Consejo General del INE, B, los OPLES, C, los tribunales electorales, D, las salas regionales? Repito la pregunta. ¿Cuál es el papel que debe tener la Sala Superior del Tribunal Electoral frente a cualquiera de estos cuatro incisos? De acuerdo. Yo diría que la Sala Superior actúa digamos con una doble jurisdicción, o por una parte la jurisdicción constitucional, desde luego, garantizar la vigencia de la Constitución; por la otra, una jurisdicción ordinaria de legalidad, cuando actúa como segunda instancia, por ejemplo, o incluso como primera instancia en juicios de inconformidad planteados contra elección presidencial, o en recursos de reconsideración planteados contra sentencias de inconformidad dictadas por las regionales. En fin, tiene esas dos, en algunos casos actúa como tribunal de, los ejerce simultáneamente, jurisdicción de legalidad o jurisdicción de constitucionalidad. Y yo diría que en ambos casos es distinta el rol que debe tener. Como jurisdicción o como tribunal de legalidad, desde luego que debe aplicar de manera exacta la ley federal, que es la que le corresponde aplicar como jurisdicción de legalidad. En cambio, como jurisdicción o como tribunal de constitucionalidad, yo ahí introduciría o propondría que fuera más un tribunal, digamos, a veces toman decisiones, creo, de jurisdicción de constitucionalidad que parecen de jurisdicción de legalidad.
en el sentido de que la jurisdicción constitucional es para garantizar la vigencia de la Constitución, y la Constitución en muchos casos, como ya refería, establece marcos dentro de los cuales cabe discrecionalidad, establece marcos dentro del cual un legislador local o un tribunal electoral local podría llegar a la conclusión A o B y ser ambas igualmente constitucionales. A lo mejor no podría llegar a la conclusión C porque esa excedería el marco de lo constitucional, y es ahí donde tendría que intervenir la Sala Superior con ese carácter correctivo. Pero no hacerlo en cuando la decisión cae todavía dentro del marco de lo constitucional. Yo creo que en ese sentido hemos sido herederos de una tradición que se ha integrado de manera muy sólida en los tribunales de amparo. En nuestro país, desafortunadamente, la garantía constitucional de legalidad se ha interpretado como garantía de aplicación exacta o de interpretación exacta de la ley. Y yo creo que, mientras que en otros países la garantía constitucional de legalidad es interpretación razonable de la ley o protección contra la sentencia arbitraria. Entonces, ¿y esto a qué viene a colación? ¿En qué se traduciría en términos prácticos? Hay decisiones, por ejemplo, del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en donde ese consejo ejerce márgenes de discrecionalidad administrativa para decidir, por ejemplo, si la integración, al definir ubicación, lugar de ubicación, pueden ser estos o aquellos, o en fin, hay ciertas decisiones que son ejercicio de márgenes de discrecionalidad administrativa, que ellos lo toman en razón de lo que es más conveniente en términos de organización administrativa, o incluso a veces hasta en razón de lo que es más conveniente en términos de legitimidad social y política. Cuando el Consejo General toma decisiones de ese tipo, ejerce una discrecionalidad y lo hace sin arbitrariedad, yo creo que la Sala Superior debiera respetar esas decisiones, no sustituir su propia discrecionalidad por la discrecionalidad de estos órganos como el Consejo General del INE. Solo debiera revocar ese acto dictado dentro del ejercicio de una discrecionalidad cuando hubiera sido arbitrario o en exceso del marco normativo que lo rige. Pero si cayó dentro del marco y personas razonables pueden diferir, pero personas razonables también pueden advertir que cae dentro del marco de lo constitucional o normativo, creo que la Sala Superior no debería de sustituir con su propia discrecionalidad una decisión que legalmente constituye el ejercicio de una discrecionalidad administrativa. Algo así pasa también en los tribunales de amparo o en las segundas instancias en todo el país, donde a veces los márgenes, por ejemplo, de valoración de prueba de la primera instancia, puede llegar el juez de primera instancia a fijar los hechos después de valorar la prueba de una manera razonable, y sin embargo, a veces la segunda instancia revoca simplemente porque no coincide con la conclusión, aun cuando no puede destruir la razonabilidad de la decisión. Entonces, yo creo que con el Consejo General, yo vería, y lo mismo pasa con las OPLES y con los tribunales electorales locales y salas regionales, lo mismo cuando están haciendo interpretación, por ejemplo, de leyes locales. Insisto, las leyes locales pueden ser dentro de ese margen de libre configuración legislativa que tienen los congresos locales, un congreso puede definir que la ley electoral sea, la norma electoral sea A, otro B, y ambos son constitucionales. Entonces, porque el derecho electoral en nuestro país no tiene que ser idéntico en todos los estados, hay márgenes para la diferenciación. Entonces, si la interpretación del tribunal electoral local, aunque parece apartarse de la literalidad, sin embargo, bueno, si se advierte que se aparta de la literalidad, pues es inconstitucional por quebranto de la garantía de legalidad. Pero si hay, es dudosa la interpretación, y la interpretación que hace el tribunal local cae dentro del marco de lo constitucional, no debiera la Sala Superior revocarlo, sino darle al tribunal local un medio punto más de credibilidad, porque él está más imbuido en la dinámica local y sabe cuáles fueron las razones del legislador detrás de la norma
que está interpretando. Entonces, insisto, en eso, yo diría que esa relación, por lo tanto, de la sala superior debiera ser en el sentido un poco más de respetar esos márgenes de discrecionalidad, tanto legislativa como interpretativa como administrativa. Muchas gracias. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Benjamín Robles Montoya. Muchas gracias. Señor magistrado, en los ensayos que nos hizo llegar los dos casos que usted expone después de una rápida revisión, entendí que tienen que ver con la libertad configuradora de los estados para diseñar sus sistemas de representación proporcional siempre que se respeten los parámetros establecidos en nuestra Carta Magna. Y quiero aprovechar que usted se refiere a este sistema electoral de los estados para abordar el caso de aquellos, de aquellas entidades en las que también se contemplan los sistemas de usos y costumbres. Estados como Guerrero, Michoacán y Oaxaca, en los que existen también, por ejemplo, partidos políticos, inclusive formados en su integralidad por indígenas. Esta es una pregunta que le estoy ya formulando. ¿Se debe considerar, le pregunto, se debe considerar para estos el umbral requerido del 3% para conservar el registro, o para ellos, según su criterio, debiese establecerse un régimen diferenciado? Y lo pregunto porque parecía haber un debate de que si fuese así, este régimen podría ser inconstitucional. Y bueno, pues el interés que yo tengo en la respuesta es porque precisamente yo represento el estado de Oaxaca, donde prevalece ampliamente el sistema de usos y costumbres en la mayor parte de los municipios. También le quiero formular, en función a uno de los criterios que aborda en su ensayo y que tiene que ver con la imposibilidad de garantizar la paridad de género en las listas de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional, del ejemplo de la legislación electoral de Nuevo León. No lo quiero preguntar conforme ya se abordó aquí hace un rato, pero déjeme acotar antes que, como legislador, pues yo en lo particular celebro que esta legislatura, de la cual formamos parte los senadores que aquí nos encontramos, fuese la impulsora de la última reforma político-electoral que permitiese precisamente y a su vez obligara a los partidos políticos a integrar en sus listas a candidatos al Senado de la República y de la Cámara de Diputados en un 50%, es decir, en equidad, mujeres, hombres, para los cargos de elección popular, y que mandató también para que las legislaturas locales hiciesen lo propio. Pero en este sentido, yo le quiero preguntar sobre la situación que prevalece en el estado de Oaxaca. ¿Cuál sería su propuesta, magistrado, para garantizar la paridad en la postulación de candidatas y candidatos a concejales en los ayuntamientos, principalmente en los que se rigen en mi estado por los usos y costumbres, es decir, los sistemas normativos internos, lo que significa que tienen sus propias reglas? Y ya entrado en el tema, pues, una última pregunta, porque en los últimos años, magistrado, las sentencias en materia de paridad de género emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la mayoría de los casos han garantizado, como todos sabemos, la tutela efectiva de los derechos político-electorales de las mujeres para acceder a cargos de elección popular, y han puesto especial atención, subrayada yo diría, a los casos de la violencia política. Y no obstante, ahí seguimos viendo casos que hoy aquí inclusive ya se comentaron en la mañana. ¿Qué opinión le merece usted, magistrado, la conformación de las ternas y los candidatos a integrar la sala superior cuando solo dos mujeres de los 7 puestos disponibles podrían acceder al mismo? Le agradezco mucho anticipadamente sus respuestas. Muchas gracias. Adelante. Por una parte, el tema de si la paridad de género puede ser, puede tener alguna dificultad en lograrse en estados en donde rigen los usos y costumbres, particularmente para elección de autoridades municipales. Yo creo que no existe ninguna dificultad, digamos, de tipo, no existiría ninguna dificultad de tipo jurídico frente a una reforma por lo siguiente. Lo que se ha dicho respecto de los usos y costumbres,
tradicionales indígenas para la integración de sus autoridades tradicionales, es que estas, digamos, el respeto a sus costumbres es en razón del respeto a la identidad cultural de los pueblos tradicionales indígenas. Ese derecho humano a la identidad cultural, algunos han dicho, bueno, hay que armonizarlo con otros derechos, como el derecho de voto universal e igual. Entonces, podría, por lo tanto, haber un régimen especial para comunidades y pueblos indígenas que implique una discriminación o una diferenciación respecto del régimen electoral para el resto de los mexicanos. Y esto ya lo ha resuelto la Sala Superior desde hace años, en el sentido de que no hay ningún problema, se pueden armonizar esos dos derechos humanos, siempre y cuando en la armonización no resulte que uno de los derechos humanos involucrados quede irreconocible, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en muchos pueblos y comunidades indígenas existía, de acuerdo con su costumbre, que las mujeres no votaban. Entonces, se planteó que si esto, respetar el derecho a la identidad cultural, pues era precisamente respetar eso. Y se llegó a la conclusión, en sentencia que después fue jurisprudencia, yo creo, no recuerdo, que no, porque no, la armonización no admite que uno de los derechos quede irreconocible. Entonces, aún a pesar de que exista acreditada una costumbre tradicional en el sentido de que las mujeres no votan, las mujeres deben votar. Porque de otra manera no queda nugatorio el derecho de participación política de ellas. En cambio, por ejemplo, en otras comunidades tradicionales, la costumbre era votar en asambleas abiertas, el voto abierto. Ahí, en cambio, la Sala Superior lo que dijo es, correcto, respetemos esa costumbre tradicional indígena, porque lo esencial del derecho humano de voto es que este sea libre. Y si en nuestra sociedad estamos acostumbrados a que para que sea libre debe ser secreto, en esas sociedades, en cambio, hacerlo de manera abierta no afecta la libertad. Entonces, el núcleo del derecho a ser votado es justamente la libertad, y el medio para lograrlo es la secrecía, que en este caso no es necesaria. Pero, insisto, la mujer debe votar. Y si en la Constitución se establece, ya no como una... digo, no desconozco el debate en el sentido de que la paridad de género no debe verse como una acción afirmativa, sino como un derecho ya consagrado, en el sentido de que las mujeres, lo mismo que los hombres, puedan acceder a la mitad de los cargos, insisto, no solamente electivos, sino por nombramiento. Si así se estableciera en la Constitución de nuestro país, no habría ninguna dificultad. O bueno, ni siquiera en la Constitución de nuestro país, aunque se establezca en la Constitución de Oaxaca o en la Ley Electoral de Oaxaca, que debe ser también debe respetarse la paridad. Incluso en los municipios cuyas elecciones se rigen por usos y costumbres tradicionales, no habría absolutamente ningún problema. Una ley de ese tipo no corre, desde mi punto de vista, ningún riesgo de ser inconstitucional o inconvencional, máxime que los tratados en materia de derechos humanos es lo que recomiendan, acciones afirmativas para hacer efectivo el acceso igualitario de hombres y mujeres a cargos públicos. Entonces, no vería yo ningún problema en eso. Por cuanto hace al 3% como umbral para acceder a representación proporcional, hemos visto también cómo reglas procesales se flexibilizan para el caso de comunidades tradicionales, de pueblos indígenas. Por ejemplo, hay reglas más tolerantes con el ejercicio del plazo, con la manera en que se acredita la legitimación de los sujetos que acuden a tribunales, se ha flexibilizado las reglas que se refieren a los presupuestos procesales cuando lo que intervienen son poblaciones indígenas. Lo mismo, si se estableciera bajar para poblaciones indígenas el porcentaje, el umbral, perdón, necesario para acceder a cargos de representación proporcional, si está en la Constitución de Oaxaca o en la Ley de Oaxaca, yo no veo ningún problema en que eso pueda, superaría perfectamente cualquier cuestionamiento de inconstitucionalidad o inconvencionalidad. Los problemas, bueno, a veces hay más problemas en el tema de prueba, particularmente tribunales, y en ese punto, por ejemplo, la Sala Superior enfrenta o tiene un tema ahí interesante, porque los usos y costumbres no se prueban por regla general. Los usos y costumbres los
pide el propio juzgador en la medida en que pertenece a la comunidad y conoce, en fin, por ser partícipe de la misma, esa existencia de la inveterata consuetudo, ¿no?, de la repetición de la conducta y además la conciencia de su obligatoriedad. El problema es aquí cuando la sala superior, tan miles de kilómetros a distancia, cuando se le invocan. Pero, en fin, respecto a los otros temas no veo ningún problema. Y por cuanto hace a la violencia de género, también advierto, y particularmente, no fue en Oaxaca, fue en Chiapas, el caso de Rosa Pérez. El caso de Rosa Pérez, a la cual se le presionó en razón de su género para que dejara la alcaldía de su pueblo, creo que Chenaló. Y cómo me pareció muy afortunada la intervención de la sala superior para, frente a una impugnación planteada por la misma Rosa Pérez, concederle la razón y ordenar se le restituyera en su cargo. Yo creo que estos son el tipo de decisiones en donde la sala superior me parece muy bien que tenga ese activismo que se traduce en evitar el fraude a la ley o que no se observe las normas que precisamente esta soberanía legislativa ya ha definido. Desde mi punto de vista, por lo tanto, si la soberanía legislativa decide algo, el tribunal tiene que ser activo, tiene que ser creativo para lograr que esa voluntad se cumpla. Pero en aquellos otros casos en donde la soberanía legislativa no ha tomado decisiones de relevancia, digo, en estos temas, por ejemplo, de paridad, yo pienso que no debe ser el tribunal quien sustituya lo que debe ser un debate y una decisión política de la trascendencia del Congreso de la Unión. Ese sería, señor. Perdón, presidente, no sé si el magistrado tenga una opinión particular sobre la pregunta que hacía en relación a la integración de las ternas, que ahí me parece una violencia política dar en contra de las mujeres por la falta de equidad, cómo se integran. Yo diría, digamos, aquí a lo mejor respondería en dos ámbitos. Uno, el ámbito jurídico. No veo que hubiera habido alguna obligación jurídica. Y el ámbito social y político, que creo que hubiera sido más sensible, sí, proponer de manera paritaria, proponer una o dos ternas más de mujeres. Yo creo que hubiera sido sensible, pero insisto, de ninguna manera repruebo desde el punto de vista jurídico la decisión de la Corte. Muchas gracias. Senador Héctor Flores. Gracias, presidente. Magistrado, bienvenido. Muchas gracias. Para formularle un par de preguntas, trataré de ser muy breve y igualmente le pediría si me puede dar una opinión igualmente concisa y breve. ¿Cuál es su opinión en relación con el equilibrio que debe de guardar la libertad de expresión, la posibilidad de utilizar en una campaña política expresiones escandalosas, alternativas, incluso inusuales, que pudieran llegar a ofender o a vejar el criterio de una parte de la sociedad, y el orden que debe de prevalecer en materia de las campañas electorales y del contenido de la propia propaganda electoral? Primeramente le preguntaría de manera muy puntual si usted considera que la Constitución reconoce expresamente esa posibilidad y cómo se traduce eso en la regulación de la propaganda electoral en su criterio. Y otra pregunta sería, ¿qué opinión le merece a usted la posibilidad de anular una elección cuando, como lo contempla la Constitución, se presenta esta causal de que existen elementos fundados para considerar que hay dinero o recursos de procedencia ilícita? ¿Qué opinión le merece a usted esto y la oportunidad de la declaración de la nulidad, toda vez que entiendo yo que para ser considerado un recurso de procedencia ilícita, pues primero habría que probarlo? Pues en términos concretos, ¿cómo resolvería usted un asunto de esa naturaleza? Que además, lamentablemente, estos temas se presentan sobre todo en elecciones que son para periodos de administración relativamente cortos. Hablamos de presidencias municipales o diputaciones locales. Gracias. Adela, muchas gracias.
Bueno, por cuanto hace el equilibrio de la libertad de expresión, yo diría que en ese sentido yo estaría por una doctrina jurisdiccional que fuera más permisiva respecto de expresiones que puedan ser provocadoras. Yo creo que deben tolerarse en el discurso político en la medida en que no caigan en los límites constitucionales de ser calumnia o de prestigiar a las instituciones públicas. Pero creo que el debate, claro, lo deseable sería que el debate fuera menos, como ya lo han comentado ustedes, de menos spots y más de reflexión profunda sobre los postulados o las ofertas políticas de los distintos partidos y candidatos. Pero yo creo que las autoridades electorales, digo, en todos los países del mundo hay restricciones, por ejemplo en los Estados Unidos, que se caracteriza por sus amplios márgenes de libertad de expresión, sin embargo no está permitido que cualquiera injurie o a otro candidato. Tiene que ser el candidato quien pueda expresar lo que quiere del otro candidato, para que, si no es cierto, él asuma el costo político. No lo puede hacer ninguno de los subordinados. Entonces, incluso en ese país donde hay tanta libertad de expresión, hay reglas para evitar, en fin, que las campañas electorales que deben ser, que deben provocar, en fin, una reflexión más profunda en la ciudadanía, se traduzcan en una guerra de lodo o en spots sin sentido. Entonces, creo que sí debería, pero sí deberíamos permitir expresiones incluso más escandalosas, más provocadoras, sin llegar a la calumnia o al ataque a las instituciones. Por cuanto hace a anular una elección por causales, en efecto, dinero de procedencia ilícita, pues en general yo creo que las nuevas causales de nulidad de elección que están previstas en el artículo 41, base sexta, lo mismo exceder los topes de gastos de campaña hasta en un 5% o recibir dinero de procedencia ilícita o de entidades gubernamentales, pues yo creo que eso va a ser uno de los grandes retos para el 2018, en donde por primera vez se apliquen esas causales de nulidad de elección, porque tendrá que obligará a la maquinaria del INE a producir los dictámenes definitivos respecto de todas las elecciones antes de la fecha en la que deba hacerse la calificación jurisdiccional de la elección presidencial, que el Tribunal Electoral cuente con la debida oportunidad con los dictámenes definitivos. Claro, eso por cuanto hace a los aspectos de financiamiento público, privado o financiamiento proveniente de órganos públicos. El tema que usted menciona es particularmente delicado porque, en efecto, ¿cómo acreditar la procedencia ilícita de un dinero? Como decía yo hace rato, en materia de nulidades no se requiere probar. Digamos, la prueba, lo que resguarda las nulidades es la legitimidad del resultado electoral. Entonces, digamos, aquí la irregularidad, como dice la propia Constitución, tiene que ser grave, tiene que ser dolosa, tiene que ser determinante, y particularmente en el tema de la determinante, digamos, y todo esto, pero insisto, lo que... En el caso de las irregularidades que desembocan en nulidades, lo que se acredita es la irregularidad. Lo otro, esto es la determinancia, la gravedad, se argumentan. Y el argumento para acreditar su determinancia, pues es, digamos, no exige la prueba o la certeza plena, sino el grado de probabilidad. Entonces, claro, pero... Es cierto, la irregularidad es misma, sí, aquí la irregularidad es el recurso de procedencia ilícita. Déjeme... la ilicitud del dinero. Sinceramente le comento que no había reflexionado yo sobre esa complejidad, pero ahorita que lo mencionan, pues sí, debo reconocer que ahí tenemos una cuestión muy importante para revisar, porque en efecto la irregularidad sí hay que acreditarla de modo fehaciente, y cómo acreditar que ese dinero es de procedencia ilícita si no se ha hecho la correspondiente declaración por un juez penal, por ejemplo. Bueno, gracias a usted. Gracias, senador Chano Orihuela. Gracias. Señor doctor y magistrado Arena Batis,
Me ha parecido muy interesante la disertación de esta mesa de discusión. Se han tocado temas muy, muy relevantes y pocas veces los he escuchado yo abordar con tanta claridad como hoy. De verdad, creo que ha sido muy interesante este debate y eso me lleva a hacerle dos preguntas. Una, de cuando usted fue magistrado electoral a la fecha, ¿cómo ha evolucionado el derecho electoral? ¿Cuáles son los aspectos constantes en el desarrollo del derecho electoral? ¿Y cuáles son los grandes cambios que se han manifestado en esta época? Asimismo, a quienes estamos en la actividad política y que hemos tenido la oportunidad de ser legisladores, nos preocupa mucho el activismo del Poder Judicial y en este caso particularmente del Tribunal Electoral, que ha venido desarrollando en los últimos años una actitud de cuasi legislador, creando reglas más allá de lo dispuesto por los propios legisladores y en la legislación. Y en este sentido yo quisiera saber cuál es su opinión. Quiero preguntarle si considera razonable, si es válido, si existe algún límite a esta actitud y cuál es su posición particular en este sentido. Así es. Muchas gracias, señor senador. Respecto de la primera parte, ¿qué es lo que yo advierto que permanece constante en el derecho electoral y qué ha cambiado? Yo diría que lo principal que, digamos, lo que permanece constante en el derecho electoral, desde mi punto de vista, es esa estructura o esa integración por bloques normativos. Debo decir que, desde mi punto de vista, el derecho electoral es una creación o es una asignatura muy particular de América, nace en América Latina y después, pues de parte nuestra, fue modelo de exportación a países de Europa del Este y África. Pero en países de Europa continental o en Norteamérica no existe el derecho electoral. No existe el derecho electoral como asignatura. Lo que existe, por ejemplo, en España, bueno, pues están los temas de constitucionalidad, que son los relativos al sistema electoral. Están los temas que resuelven los tribunales administrativos, que son los relativos a los procedimientos de organización de la elección. Están los temas, incluso que resuelven los juzgados civiles, los que se refieren a credencialización o a ciudadanía. Porque en la medida en que están involucrados temas como, por ejemplo, ser mayor de edad, ser residente, etcétera, que son temas del derecho civil. Entonces, allá lo manejan como bloques, caen en varias asignaturas y competencias de distintos tribunales. En nuestro país, de manera precursora, y en América Latina en general, el derecho electoral, desde mi punto de vista, es una construcción a partir de reunir bloques normativos de distintas asignaturas: constitucional, derechos humanos, penal, administrativo, administrativo sancionador, judicial orgánico, procesal. Y esa es la parte que yo veo como una constante. El derecho electoral sigue teniendo esa estructura. No se han creado, afortunadamente, ni se crearán principios o normas que sean transversales a todos los órdenes. Cada uno de esos ámbitos o de esos bloques normativos se rige por sus propios principios y los exporta y se beneficia de ellos. Como por ejemplo, en materia de derecho administrativo, el derecho electoral, importamos aquel principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, que es un principio propio del derecho administrativo, en donde los actos complejos o los actos colectivos, cuando alguno de sus elementos se realiza con desapego a la norma, no necesariamente se vicia todo el acto. Entonces, lo importamos del derecho administrativo. O la doctrina esta de levantamiento del velo, o la culpa invigilando, o la responsabilidad indirecta, pues esa la importamos de temas de corporativo. En fin, entonces, esa es la parte que yo veo como una constante. ¿Qué es lo que veo como cambio? Que en cada uno de esos bloques, en la mayoría de ellos, se han venido produciendo avances importantes.
que no digo que sean exclusivos de la materia electoral, así como en materia de fiscalización, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda o en el derecho financiero de nuestro país ha habido importantes avances, también en el bloque de fiscalización de los recursos en materia electoral hemos tenido importantísimos avances que ahora, lo que tenemos ahora es completamente distinto a lo que teníamos hace 10 años, ahora mucho mejor. En el tema, a lo mejor sí le agregaría yo, sí se han producido nuevos bloques, como por ejemplo el bloque este del modelo de comunicación político-electoral, aunque lo podríamos inscribir dentro del bloque de derechos humanos y libertad de expresión o en el bloque de procedimientos, a lo mejor podría constituir un solo bloque que tiene sus propias reglas. En los Estados Unidos, por ejemplo, el IFE de Estados Unidos, que es el Federal Elections Institute, es el que regula todos esos temas de expresión, financiamiento, etcétera. Entonces, eso sería, en términos generales, mi respuesta. Ahora, respecto de la segunda parte de su pregunta, señor senador, del activismo del Tribunal Electoral, en efecto, yo veo en algunas decisiones un activismo que en algunos casos yo no compartiría. Yo creo que el Tribunal, y particularmente la Sala Superior, en la medida en que es el Tribunal cúspide, en la medida en que es el vértice, en nuestro país tenemos un poder judicial que es bicéfalo, tiene dos cabezas, la Suprema Corte y la Sala Superior. Y me refiero, obviamente no quiero comparar en jerarquías, porque la Suprema Corte es superior y debe ser la que vaya fijando las líneas de desarrollo jurisprudencial en nuestro país. Pero me refiero a dos cabezas en el sentido de que ambas son decisiones, instancias finales, no revisables. Y por esa razón, lo recomendaría yo para la Sala Superior lo mismo que he visto en la Corte en muchas decisiones, una autocontención. Los tribunales que son vértices y que no son revisables por ninguna otra jurisdicción deben practicar mucho la autocontención. Autocontención en el sentido de no porque tenga la atribución la voy a ejercer siempre. Como decía yo hace rato, es conveniente, es incluso deseable que muchos conflictos o muchos temas que inciden en la cuestión política, obviamente por ser materia electoral, no los definan los jueces, sino que se constriñan, se autocontengan y de esa manera provoquen el debate en las instancias políticas. Es una, incluso en otros países a esto se le reconoce como un, se me olvida ahorita la palabra en inglés, pero es algo así como favorecer el debate político a partir de la autocontención de los tribunales constitucionales. Entonces, yo diría, en términos generales, eso, o mi propuesta sería, de ninguna manera regresar a un tribunal formalista de legalidad, decimonónico, de ninguna manera. Tenemos que ser un tribunal, la Sala Superior, tiene que ser un tribunal garantista, acorde a garantizar un Estado constitucional de derecho, etc. Pero también debe, insisto, autocontenerse o ser selectivo en los temas en donde va a sustituir la voluntad de los legisladores. Esa sería mi opinión, señor. Muchas gracias. De esta manera damos por concluida la comparecencia del ciudadano Carlos Emilio Arenas Batis, agradeciéndole su participación en esta Comisión de Justicia. Al contrario, muchas gracias a todos ustedes, senadoras y senadores, muy amables. Gracias. Y rogando la comprensión de las y los senadores, daríamos inicio a la comparecencia del ciudadano Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández.